Muy buenas a todos, Nakamas, bienvenidos sean nuevamente aquí al lado, pues el día de hoy les traigo un nuevo video de nuestra nueva sección en el canal respondiendo preguntas de Nanatsu no Taizai, o mejor dicho, los misterios de Nanatsu no Taizai. Pero antes de seguir, Nakamas, para los nuevos que están viendo por primera vez esta sección, les explicaré brevemente de qué trata. Como verán, ustedes me dejarán sus preguntas y también teorías acerca de Nanatsu no Taizai, y de esta manera yo leeré todas y elegiré las mejores y las más aptas para responder, y lo estaré subiendo en un video semanal donde lo responda de la mejor manera de acuerdo a mi punto de vista. Y a partir de esto ustedes dejarán sus comentarios, sus puntos de vista y me seguirán dejando preguntas y teorías para que así yo lo esté subiendo en los próximos videos de esta sección. Y bueno, Nakamas, el primer video ha tenido mucho apoyo, no tantas visualizaciones, pero sí muchos likes, por eso sigo con esta sección. Y bueno, espero que este video tenga lo mismo y mucho más. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Pregunta número 1, escrita por el Nakama Vicente Ortiz Castillo. ¿Cuál es tu personaje favorito de cada raza? Demonio, diosa, humano, hada y gigante. A ver, en el caso de los demonios, mis personajes favoritos serían de Rieri, Mospiet y Galán, debido a que sus diseños para mí son los mejores y los más originales. En el caso de las diosas, mis personajes favoritos serían Ludociel, Tarmiel y Zariel. Me gustan sus personalidades y sobre todo su diseño. En el caso de los humanos, sería Hauser y Gilthunder, debido a que me gustan sus historias y sobre todo las habilidades que tienen. En el caso de las hadas, mis personajes favoritos serían Ilnen y Gloxinia. En el caso de los gigantes, mi personaje favorito es la hermosa Diane. Para mí es una de las chicas más bonitas de todo Nanatsu no Taizai. Pero antes de seguir, Nakamas, yo les hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de cada raza? Por favor, déjamelo en los comentarios ahora mismo. Pregunta número 2, escrita por el Nakama Mats. ¿Y si Escanor o Mael obtienen todas las gracias? Con solo imaginarnos a Mael o a Escanor, que con su gracia son superpoderosos de poder vencer a los mandamientos fácilmente, tener gran resistencia, y hasta Escanor que pudo dar el pare y ganar a un Meliodas en su máximo poder modo asalto. Imaginarnos que uno de estos dos tenga todas las gracias en él, simplemente veríamos a uno de los personajes más poderosos de todo Nanatsu no Taizai, y hasta podría decirse tan poderoso como el Rey Demonio, como la Divinidad, o hasta más poderoso que Meliodas teniendo los 10 decretos a la vez. Y se podría decir que tal vez uno de los más poderosos de todo el anime. Sería interesante ver esto, aunque muy difícil de que pase, aunque si es que llegara el momento en que Meliodas al absorber los decretos se volviera aún más malo, tendría que haber un personaje que contrarrestre su poder, y nada mejor que Escanor, ya que con Mael sería un poco difícil debido a que él ya está dominado por un mandamiento y él quiere quedarse con ese mandamiento. Y por eso vemos difícil que Mael tenga las gracias, pero aún así hemos visto que Mael tiene más resistencia de poder soportar todas las gracias en él, ya que es un prodigio. En cambio Escanor también es un prodigio, pero él tiene cuerpo humano, por lo tanto al absorber todas las gracias puede que lo pueda controlar, pero tal vez tenga severos daños en su organismo, como tener heridas y hasta producirse tal vez la muerte, todo es posible. Y en conclusión, simplemente, si Escanor o Mael tienen todas las gracias, veríamos al personaje más poderoso de todo Nanatsu no Taizai. Pregunta número 3, escrita por el Nakama Carlos Figueroa. ¿Cómo crees que termine la historia de Nanatsu no Taizai? ¿Morirán Meliodas y Elizabeth? Y por último, ¿tú crees que al final revivan a Elaine completamente o Jericho se quedará con Van? Pues, obviamente, cuando termine la historia de Nanatsu no Taizai, veremos a los 7 pecados, tal vez con sus familias, ya siendo como unos héroes históricos de toda Britania, y que esté terminada por completo la raza de los demonios y de las diosas. Pero, en lo personal, también me podría gustar llegue a un punto donde todos entren en armonía, donde tantos diosas, demonios, humanos, hadas y gigantes puedan convivir en un solo mundo, sin peleas, sin guerras. La verdad sería un buen final. Y si mueren Meliodas y Elizabeth, la verdad sería algo muy interesante que pasara, para que cambiara la temática de que siempre el personaje principal queda vivo y esas cosas. Me gustaría que Meliodas y Elizabeth, luego de que rompan su sello, los dos mueran juntos y puedan descansar en paz. Sería muy interesante, pero también muy triste. Y por último, ¿tú crees que al final revivan Elaine?
Me gustaría que reviven en Lane porque hace mucha muy buena pareja con Van, pero también me gustaría que Jericho se quede con Van. Si es que más adelante no hacen que parezca un pretendiente para Jericho, es muy posible que Jericho se quede con Van. Pero ¿cómo sucedería esto? Tal vez en la batalla final o algo así, en Lane tenga que morir o sacrificarse nuevamente por Van. Pero esta vez, antes de morir, le pida que la deje descansar en paz, que no trate de revivirla y que tal vez se quede con Jericho porque ha demostrado ser una gran mujer para Van. Y así Elaine muera y quede en un recuerdo y Van se quede con Jericho, para que así sea un final emotivo y muy diferente a lo que siempre sucede. Pregunta número 4, escrita por el Nakama Trectomagma. Si Hawk es del purgatorio, ¿la madre qué es en realidad de Hawk? Para responder esta pregunta simplemente diré que ella es definitivamente la madre de Hawk y es un animal del purgatorio. ¿Pero por qué digo esto? Si se dan cuenta, en los últimos mangas, Van y Eben Yodas han enfrentado a diferentes monstruos y animales que se encuentran en el purgatorio, los cuales han sido muy difíciles de vencer, debido a que son muy poderosos, tienen gran resistencia y gran poder. Por eso digo que la madre de Hawk también era un animal de purgatorio, y que fue enviado junto a su hijo para que estén aquí en el mundo de los humanos. El rey demonio le dio la habilidad a Hawk de ser un portal al purgatorio, y simplemente envió a su madre con él para que lo acompañase. Esa es una de las teorías, pero también lo digo esto porque, si damos cuenta, la madre de Hope tiene mucha resistencia. Ya está sido capaz de comer magia, como hemos visto cuando se comió el ataque de Mospiet, que era de gran poder y que a Meliodas una vez le hizo mucho daño. En cambio, la madre de Hope se lo comió y no le pasó nada. Por eso es que yo digo que este es un animal de gran resistencia y gran poder. ¿Y dónde se encuentran ese tipo de animales? En el purgatorio. Por eso yo creo que Hope fue enviado con su mamá al mundo de los humanos, pero también cabe la posibilidad de que Hope, al llegar al mundo de los humanos, simplemente la mamá de Hope era un tipo de cerdo que se encontraba viviendo en el mundo de los humanos y al ver un cerdito lo quiso criar como su hijo, y es por eso que Hope lo considera como una madre. Digo esto también debido a que no se parecen mucho. La única apariencia conocida es que los dos son cerdos, en cambio la mamá es gigante y aparte es verde, puede cavar y muchas cosas más. En cambio, Hawk es como un cerdo mágico encargado de ser un portal. Por eso llego a la conclusión de que la madre de Hawk puede ser bien un animal de purgatorio, madre legítima de Hawk, o simplemente puede ser un animal del mundo de los humanos que se encontró a Hawk y lo cuidó como su hijo. Pregunta número 5, escrita por el Nakama Sebastián. ¿Por qué Meliodas, a pesar de que perdió sus sentimientos, no mató a Derriere y a Mospiet? Para aclarar, y para que todos lo sepan, Meliodas pierde por completo sus sentimientos en el momento que saca toda su ira, en el momento que muestra todo su poder oculto. Ese es el momento donde la ira y todo el poder lo domina y hace que pierda completamente sus sentimientos. Por eso es que en el momento cuando se enfrenta a Derriere y a Mospiet, él recién había revivido y por lo tanto no estaba al 100% en su ira y en su poder. Por eso es que no fue dominado por su ira, simplemente estaba en un modo pacífico. Y es por eso que logró vencerlos fácilmente, pero como aún tenía sus sentimientos y aún pensaba lo que hacía, no los mató. Porque al final también sabemos que Derriere y Mospiet en el fondo son buenas personas y simplemente reciben órdenes y ellos cumplen. Pero sabemos que ahora ellos se volvieron buenos. Bueno, obviamente Mospiet murió, que sad. Y Derriere se unió con los pecados capitales para derrotar a Mael. Por eso que en conclusión, Meliodas cuando se enfrentó a Derriere y a Mospiet no había perdido por completo sus sentimientos, por eso es que fue compasivo y los dejó vivir. En cambio, cuando perdió por completo sus sentimientos, obviamente que en ese momento sí lo hubiera derrotado por completo. Pero algunos me dirán, ¿y cómo mató a Fraudin? Recordemos que Fraudin había matado a Liz, por lo tanto él al simplemente verlo se llena de ira, por eso es que se vuelve malo y lo mata sin piedad. En cambio, Derriere y Mospiet simplemente eran sus compañeros y sabe que también ellos son buenos. Y bueno, Nakamas, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho la nueva sección. Espero que hayan disfrutado con mi punto de vista para cada pregunta del video. Y que, sobre todo, me gustaría que también estas preguntas lo respondan en los comentarios. Me gustaría ver cuáles son sus opiniones y sus puntos de vista. Aparte, también déjenme sus preguntas para el próximo video. Ya yo elegiré al azar. Y también pueden comentar una que otra teoría y si la veo muy interesante la pondré en el próximo video para darlo a conocer a todos.
Pero bueno, espero que lo hayas disfrutado mucho y si fue así, apóyame con tu grandioso like. Si llegamos a 250 likes, seguiré con un nuevo video de esta nueva sección respondiendo los misterios de Nanatsu no Taizai. Ya si no, pensaré en otra idea, en otra sección para más adelante. Y bueno, gracias por ver el video, Nakamas. Suscríbete al canal si es que aún no lo estás. Comenta tus opiniones, tus teorías y comparte con tus Nakamas para que el video se haga un poco más conocido. Gracias por todo y nos vemos. Chao, chao.